Hablamos hoy con don Jorge Casterville, director de este hotel Estrella del Mar. Estamos en el Vide la Playa para celebrar ya el verano que está aquí. Y hoy también vamos a conocer también al dueño de esta maravillosa cadena que nos los presenta. Jorge, hace los honores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues encantado de que estéis una vez más con nosotros hoy en esta fiesta de apertura del verano del Beach Club Estrella del Mar, que esperemos que la disfrutéis mucho y que bueno, que nos vengan a ver todos y a disfrutarla como vosotros hoy. Y bueno, como decía, voy a presentar a nuestro director general de Vinci Hoteles, Rafael Calero, que ha podido hacer un hueco para compartir con nosotros este día y bueno, pues con él os dejo. Rafael, primero darte la enhorabuena porque es un espacio maravilloso que siempre disfrutamos y todo el mundo habla maravilla, todo el que está aquí repite y habla bien, o sea que la publicidad es doble y bueno, pues nos alegramos mucho de tenerte y poder hablar contigo. Muy ¿qué bien. Tal? Buenas tardes. Pues fenomenal, es que dice Jorge que busca un espacio y es al revés, yo creo que lo he hecho a propósito, el aprovechar esta fiesta para venir porque la verdad es que como bien dices, el entorno es maravilloso, creo que estamos haciendo un trabajo muy importante aquí, apostando por la calidad, apostando por el servicio, intentando hacer una cosa distinta al Marbella, más apostando por lo que te digo, ¿no? Por intentar captar a ese cliente que viene buscando tranquilidad, que viene buscando más paz, más relajación. Entonces creo que este entorno del beach, con el componente aparte de todo el tema del spa y del fitness, pues creo que es un entorno privilegiado y en eso estamos apostando, desde luego. Y encima el Marbella, con lo cual no puede ser mejor. El nombre está muy bien puesto, porque es la estrella de Marbella, que reluce pues en verano, en invierno. Bueno, la capacidad de hoteleras que tenéis ahora actualmente, luego también hablaremos con el señor Jorge, pero que parece que este año las proyecciones son buenas, son positivas. Sí, la verdad es que las proyecciones están siendo muy buenas. Todo lo que es, desde luego, turismo vacacional, lo que podemos considerar Costa del Sol, unido con Canarias, está siendo un verano maravilloso. Desgraciadamente, no nos olvidemos que también es por consecuencia de lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos siendo un poquito un rebosadero pues, de todas las situaciones trágicas que están pasando en los últimos meses en el norte de África. Y entonces, pues evidentemente, España, que somos un país que apostamos por la seguridad y que estamos dando seguridad al turista, pues yo creo que es un poquito la consecuencia de que sea un verano tan bueno. Evidentemente tenemos que aprovecharlo y evidentemente yo creo que nuestra apuesta ahora es intentar que ese cliente que ha llegado un poquito de rebote a España por las circunstancias que señalaba antes, pues que se quede, ¿no? Y que vea un destino nuevo y que diga, pues nunca había estado, pero va, anote en su agenda como un destino más venir a Marbella, ¿no? En futuras ocasiones. Y para eso, tanto las administraciones públicas, con infraestructuras, con seguridad, apostando por la seguridad sobre todo, y nosotros apostando por la calidad, creo que es un momento perfecto pues para intentar, sobre todo, subir la calidad del turismo en toda la Costa del Sol y especialmente en Marbella. Más de todos los puestos de trabajo que generáis, ¿no? Por supuesto. La verdad es que eso es una maravilla. Nosotros en Andalucía estamos ya en torno a los 700 empleados los que tenemos la cadena, tenemos cerca de 2.000 en toda España y la verdad es que eso es una alegría porque siempre evidentemente es una alegría para el empresario el que la cuenta de resultado vaya bien, pero el tener la oportunidad de poder devolver a la sociedad gracias a esos puestos de trabajo, pues la verdad es que es una satisfacción muy grande. ¿Cuál es su filosofía? Mi filosofía, un poquito la impronta que te comentaba antes, apostar por la calidad. Nuestro actual presidente, que fue consejero delegado de Trip Hoteles muchísimos años, hace un montón de años, estaba yo empezando en esto y entonces hizo una vez publicó una frase en un medio de comunicación que dijo que los hoteleros nos equivocaríamos si competíamos en el precio y no en la calidad. En aquel momento fue como la gente se volvió, pero si aquí ahora lo que vale es todo vale, hay que llenar, tenemos que llenar camas. Y yo creo que esa filosofía, esa impronta 30 años después, creo que es la nuestra, es la de Vinci Hoteles, es la mía en particular, es la que intento transmitir a todos mis directores, a todos mis empleados, que hay que apostar por la calidad. No podemos competir en precios bajos, no podemos competir en intentar ir a buscar el cliente, hay que intentar buscar apostar por la calidad. Sembrar mucho, apostar por el servicio. Eso creo que al final del camino, aunque sea un poquito más largo que el otro, pero creo que al final del camino las consecuencias son mucho mejores, sin duda.
redes sociales también ayudan o...? Hoy en día una barbaridad, es una locura, ¿no? Yo que, bueno, voy a cumplir los 50 años y llevo relativamente poco tiempo en esto, llevo 25 años desde que empecé a trabajar y la verdad es que el cambio tan radical que está pegando los últimos 5 o 10 años, todo el tema comercial, con todo el tema del mercado online, todo el tema de las redes sociales, a mí hay veces que todavía me quedo un poquito desbordado diciendo, ¿por esto qué es, no? Que esté ocurriendo una noticia en un momento determinado aquí, que dentro de media hora lo esté viendo ya toda España, eso es, creo que es una maravilla y que hay que aprovecharla, por supuesto, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Nos vamos a dar a don Jorge, que nos tiene que contar el itinerario para hoy, que no lo queremos perder detalle. Bueno, pues lo que tratamos de hacer hoy es, aprovechando esta fiesta de apertura del verano y aprovechando que es el quinto aniversario del Beach Club, pues queremos mostraros un recorrido de todo lo que se puede hacer en el Beach Club desde el principio del día al final. Entonces vamos a contar y vamos a tratar de representar cómo es nuestro servicio de hamacas, que le llamamos el servicio de Easy Sun. Luego vamos a pasar al tardeo, que es nuestra copa al atardecer, con un especial momento que le llamamos el momento mágico, que es justo cuando cae el atardecer. Luego de eso dará comienzo a Las Brasas, que es nuestro restaurante por la noche, que es un food market de barbacoas de carnes y pescado, y lo vamos a representar para que lo veáis. Y luego comenzará una pequeña fiesta como colofón a todo lo que he contado antes. La verdad que lo hacéis todo también, que es una maravilla, que todos recuerdo el año anterior, el ronquido, que lo hiciste aquí con un atún que pesaba no sé cuántos kilos, pero muchísimo, y fue algo extraordinario. Enhorabuena, que es una maravilla, me imagino para vosotros dan un orgullo dirigir este pedazo de hotel y este bis, que es único. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias por asistir. Gracias. Sí, algo hace inolvidable también los veranos es el vídeo de Estrella del Mar. Hablamos con Martu Tado, que siempre además nos atiende de maravilla, bueno, y a todo el mundo en general, pero sí que de verdad que con la prensa es súper mega cordial y eficiente con todo el mundo. Marta, qué bonito ha quedado todo esto ya de veranito, Muchas gracias, muchas gracias. Pues muy bien, y además sabes que estamos encantados de que estéis con nosotros y que siempre os tratamos muy bien porque sois ya amigos, además de prensa, sois muy amigos, siempre venís a todo lo nuestro, cosa que se agradece. Y nada, pues ya ves, contando todo cómo va evolucionando el Beach en nuestro quinto aniversario, y poquito a poquito vamos cambiando para siempre, pues intentar dar lo mejor para nuestros clientes, ya sabes. Bueno, qué buena idea que habéis tenido hoy de con vuestros invitados a hacer un balance de todo lo que es todo el día aquí, de pasar un día en lo que es el Beach de Estrella del Mar. Sí, esa es la idea, pues hemos querido un poquito hacer un recorrido de todo nuestro Beach Club para que la gente sepa todo lo que se puede hacer aquí. Entonces ya iréis viendo efectivamente todas las sorpresas que tenemos preparadas para completar un día aquí, así que ya veréis que va a estar muy divertido. Diríamos la primera parte, ¿eh? Nos queda mucho por ver aún, ¿no? Os queda mucho por ver, todavía no habéis visto nada. Son muchos los invitados y todos con ganas de disfrutar este día. Sí. Con lo cual, de verdad, enhorabuena, Marta, y vamos a disfrutar de esta vivencia también nosotros. Muchas gracias, y quiero de verdad agradecer a todo el mundo que ha venido esta noche, porque nos ha confirmado muchísima gente, muchos amigos, y le quiero agradecer a todo el mundo que siempre nos apoye y que siempre son bienvenidos aquí en nuestra casa. Gracias, Elena. Thank you.